canción era viajera del tiempo, era de luz y de amor. La tierra con su latido al universo se unió. Se vuelve pan, se está cunando la infancia, se va endulzando el cantar con la armonía sagrada de la canción maternal. El árbol guarda la esencia del movimiento inicial. Y que el Inca llamó Jujuy, Jujuy. Casita de plata que el Ande forjó y que el Inca llamó Jujuy, Jujuy. La que nace algún viejo pastor triste suena por el aire ampar. Perfuma los churquis.
canción un manantial. Otra vez a soñar, volveré para allí. Quebradas y valles mi voz llenará. todos los domingos.
María, buenas noches país. Buenas noches. Se ha puesto oscuro la cancha. No veo demasiado si hay gente, ¿no? A ver. Buenas noches. Aquí responden, ¿eh? Y mucho. Falta ya un poquito, a ver. Buenas noches. Bueno, ahora sí estamos con este clima. Clima de fiesta, a pesar de esta circunstancia muy especial que quiero hacer mención, que es la imposibilidad de nuestro querido hermano, de nuestro querido amigo, de nuestro querido colega Onofre Paz, que está pasando por un momento que ya lo está solucionando, a Dios gracias. Eso merece el aplauso. Onofre Paz, merecen aplauso los manceros, que es patrimonio nacional. Alito Toledo, querido hermano, Hugo Reynoso. Los manceros son parte del pueblo, son parte nuestra. Así que deseamos desde aquí, enviamos todas las energías para que estén pronto, para que el Negro Paz esté pronto repuesto y esté arriba de los escenarios con el grupo. Para los manceros, los mejores deseos. Lo habíamos saludado con este bloque de canciones que tienen que ver con la identidad nuestra, que es Santiago del Estero, y entre eso estaba un homenaje a nuestro querido Luis Paredes a través de la zamba. Pero ahora vamos a la Unión Latinoamericana. Esto es la Unión Latinoamericana, que es lo que deseamos todos: vivir bajo un mismo cielo, en paz, sin fronteras. Chilenos los autores: Roberto Márquez, del grupo Yapu; Nelly Lemus, poeta de Antofagasta, para este tema que se llama Morena. Morena. Morena Esperanza. ¡Arribita todos!
Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por el afecto, por el amor. Hablaba de la circunstancia especial por el cual estamos aquí. Hemos estado el viernes en San Carlos, Salta. Anoche teníamos que cantar en Embalse, se suspendió. Estábamos volviendo a Buenos Aires cuando nos hicieron la convocatoria. Ahí nomás pegamos la vuelta, el micro de gira pegó la vuelta. Así que tuvimos que hacer casi 3.000 kilómetros para estar, pero estamos felices y agradecer a la comisión que nos dio esta posibilidad a nosotros de estar aquí y compartir este momento tan especial. Hoy culmina este gran evento que es el Festival de Jesús María, y a nosotros nos han honrado con la convocatoria para estar aquí y seguir cantando nuestra chacarera de esta manera. Con ella mi sombra, mi sangre espesa de grillos, cantará en el joven cáncer de los ríos de mis hijos. Mañana mi último abrigo. ¡Última!
se alegra mi alma y empiezo a cantar. Esta circunstancia que fue muy especial, como decía, nos permitió juntar, invitar a un amigo entrañable, un hermano de la vida. Estaba en Mar del Plata, lo llamo por teléfono y me dice, sí, voy, ¿cómo no voy a ir? Me refiero a nuestro invitado especial, Néstor
Garnica. Vamos a valorar también con un fuerte aplauso el gesto de Néstor. Anoche tocó en Mar del Plata y hoy está aquí para sumarse a este momento de despedida de Jesús María. Camino de mano gastado.